nos puede servir este mil de mercado? ¿Divertido? Guerra y el martillo negro desplumando palomas. Parece que ves muchas cosas desde esta prisión, Samael. Hay pocas cosas que puedas ocultarme, jinete. Tengo una mente despierta. ¿Y qué es lo que sabes del Uriel? Pensaba que los jinetes estaban por encima de esos pasatiempos tan terrenales. Ella cree que yo maté a Abaddon. La Guardia Infernal veneraba a su líder y señor caído. Y se podría decir que la admiración de Uriel iba más allá de lo profesional. Nada la detendrá hasta que castigue al responsable. Yo luché contra el demonio que mató a Abaddon, y por ello él será castigado. Estraga es el más fuerte de los elegidos. Sin duda te volverás a enfrentar a él. Obtiene su poder del capitel y no estará mucho tiempo lejos de él. Con todo lo que te he enseñado, incluso podrías sobrevivir al encuentro. ¿Qué corazón quieres ahora, demonio? Estigian es el rey de los antiguos gusanos que ahora plagan los cenizales. No será fácil. Los gusanos crecen bastante en terrenos tan fértiles. ¿Fértiles? Fértiles por la muerte, la descomposición. La tierra está cubierta de ella, las cenizas de los muertos. Pero puede que estés de suerte. Parece que algunos demonios estúpidos practican la caza del gusano como deporte. Y además, también cazan otras criaturas. A las más fuertes las obligan a luchar en crueles plazas. Los demonios buscan domar a Estigian, pero no saben que dentro de ese monstruo late el corazón negro de los elegidos. ¿Cómo evitan los demonios a los gusanos de las cenizas? ¿Conoces las cronosferas? Son un regalo de los ancianos. Se dice que dominar la cronosfera es igual que dominar el tiempo. Se puede detener el tiempo o incluso avanzar y retroceder en él. Desde luego. Ya no existe ninguno de los viejos maestros, pero los demonios han aprendido a usarlas. En menor medida, te puedo dar unos conocimientos básicos de las cronosferas. No serán muchos, quizás solo lo suficientes como para evitar los gusanos. ¿Quizás? Quizá no. ¿Hay algo seguro en esta vida, jinete? Que no sea nuestro trato, por supuesto. Puede servir este humilde mercader. Come on.
eres tan listo como poderoso. ¿En qué os puede servir este humilde mercader? Thank you.
Saludos.